Hi, how are you? I am very grateful for this award on behalf of Maria Luisa and Eduardo Adriansen, creators of El Último Bastión, friends who have I known for several years and with whom I also work. This award is shared with the director, Marco Moscoso, with the producer, Hugo Coya, and of course, with the immense team of technicians and actors who made The Último Bastión possible. Thanks to Erika Mendoza, our production director, for the hard works. Thank you very much. Sandra Arana reaparece públicamente y recibe premio para la serie peruana El Último Bastión. Así es, tras el anuncio de Brian G. Thompson que la serie de TV Perú que actualmente está disponible en Netflix sería premiada en Miami Web Fest. Una obra de arte tan fuerte y tan importante como El Último Bastión, pues para mí es un honor que ellos estén aquí en Miami Web Fest y premiados. Y la noticia fue propagada por diferentes portales peruanos. El Último Bastión será premiada en el Miami Web Fest, que la cataloga como una obra de arte. El Último Bastión recibirá premio en el Miami Web Fest. Aunque ni los miembros de la producción o algún integrante del elenco de El Último Bastión pudo recoger el galardón en el día de la premiación, Sandra Arana fue la encargada de recibir el trofeo en Miami Web Fest. Hi, how are you? I am very grateful for this award on behalf of Maria Luisa and Eduardo Adriansen, creators of El Último Bastión, friends who have I known for several years and with whom I also work. This award is shared with the director, Marco Moscoso, with the producer, Hugo Coya, and of course, with the immense team of technicians and actors who made The Último Bastión possible. Thanks to Erika Mendoza, our production director, for the hard works. Thank you very much. Tobi TV buscó a Sandra Arana para tener alguna reacción tras recibir el trofeo de Miami Web Fest. Sandra Arana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en estos momentos? Feliz, ¿no? Feliz de que una producción peruana sea reconocida internacionalmente. Entonces, muy contenta de venir a representar al Perú y recoger este premio que en verdad es para María Luisa y Eduardo Adriansen, creadores del Último Bastión. Me encanta porque es muy importante conocer el pasado para nosotros poder seguir con un mejor futuro, ¿no? El Perú ya es conocido en la gastronomía, somos conocidos también un poco en el fútbol y qué bueno que nuestras producciones también se estén dando a conocer, ¿no? Antiguamente, ¿no? Se hacía mucho cine peruano, estoy hablando de los 70, de los 60, después un poco, bueno, ha habido una disminución del cine, pero ahora otra vez, nuevamente con todo esto de, son muy buenas las plataformas, ¿sabes? Muy buenas las plataformas porque en verdad personas, puedes llegar a personas que nunca pensé que podías llegar, entonces por eso me encanta todo esto de lo de la web. Para muchos realizadores, ¿no? Es una gran oportunidad todo esto de las series web, ¿no? Compró su poco presupuesto, puedes hacer realidad tu sueño, puedes dirigir, puedes escribir, entonces por eso me encanta mucho, yo siempre trato de apoyar todas. Aunque la actriz peruana radica en Miami y alejada de las luces y las cámaras, Sandra Arana reveló a Tobi TV qué hace en las tierras donde el tío Sam la vio nacer. Estoy radicando acá hace un tiempo. Bueno, yo nací aquí, entonces tengo la facilidad esa de que puedo ir y venir a Perú. Ir y venir a Perú cuando quiero, entonces no tengo ningún problema. Entonces voy y vengo y ahorita estoy aquí radicando en Miami, dedicándome ahí a unas empresas, a unos negocios que estoy poniendo, luchándola, ¿no? Porque en verdad cuando uno empieza una nueva vida tiene que luchar para salir adelante, pero muy contenta, muy feliz, me encanta. Yo también quiero empezar a hacer unas series web, todas las series independientes, hay que apoyar mucho y como te digo, puedes llegar a muchísima gente, y es a muchísima gente de muchísimos países, ¿no? Gracias a estas plataformas. Ya que ahora Sandra Arana tiene esa distancia social con la televisión peruana, la también entrañable presentadora de espectáculos comenta sobre la actual farándula Lorcha. ¿Te
agrada o con esto nuevo personaje? Sí, la verdad es que a mí me encanta la televisión en Perú. Yo siempre, hace más de 20 años que trabajo en televisión, sea actuando, reporteando, conduciendo, y la verdad es que yo no me puedo quejar porque siempre me ha dado una, siempre he tenido las puertas abiertas y la verdad siempre he disfrutado mucho hacer televisión en Perú. Y como te digo, creo que ahora con todas estas nuevas plataformas se está abriendo una nueva ventana, oye, porque imagínate que una producción peruana esté recibiendo un premio a nivel internacional y que el premio sea en inglés, con gente en verdad de otra lengua, americanos totales, que estén viendo esta novela, que la estén viendo subtitulada, me parece que es una súper ventana para todos los actores y todas las producciones peruanas. Creo que tenemos que aprovechar este momento, ¿no? Oye, Sandra, te veo muy contenta ahí con el premio. No te la vas a quedar, ¿no? ¡Ah! Por supuesto, si se va conmigo a mi casa. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Toby. Me voy. Muy bien, María. Gracias, Toby.